Y en todo esto en medio están los estudiantes, los más vulnerables, los alumnos inmigrantes sin documentos. Nos acompaña ahora Lorena Tule Romain. Ella es fundadora de la organización IMSCU, dedicada justamente al bienestar de los estudiantes sin documentos. Buenas noches y gracias por estar aquí, Lorena. Buenas noches, gracias por la invitación. Desde tu perspectiva, ¿cómo dirías que esta pandemia está afectando particularmente a estos estudiantes que han inmigrado y que no tienen papeles? Estamos viendo que hay mucha necesidad de los estudiantes indocumentados y de las familias inmigrantes de parte de que las escuelas no lo están tomando en cuenta, no se están asegurando que les falta. No hay mucha comunicación, especialmente en su lenguaje natal para los estudiantes, y entonces estamos preocupados por cómo se va a ver y cómo se van a ver afectados ahorita en este año escolar, pero en un futuro lo que no puedan hacer los estudiantes o los recursos que no tengan. ¿Qué consejos tienes para los padres de familia que quizás están preocupados por este regreso a clases en línea? ¿Qué les dices? Que ustedes tienen que exigir a las escuelas información, exigir que los recursos que necesitan ustedes en casa, y que se aseguren que ustedes no tengan miedo por su estatus legal a ser parte de la educación de sus hijos. Importantísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias.